L'Èter, el viatge d'una carta, és l'espectacle que va tindre lloc el divendres 19 de maig per la vesprada a les 8:30 en la plaça de la Constitució, que corria a càrrec de la companyia Males Companyies Circo Taldea. Les cartes serveixen per expressar allò que no es pot contar amb paraules, i a més, recorren un camí en el que s'involucren diverses persones, el que l'escriu, el que l'envia i el que la rep. Per a l'actuació, realitzaven acrobàcies, equilibris, malabars i xocs visuals en diferents objectes. L'obra se llama L'Èter, el viatge d'una carta, y es un poco pues una mezcla de teatro físico, de circo y de teatro de calle, en el que bueno, contamos la historia de tres personajes que están unidos a una carta y cada uno desde un punto de vista distinto, ¿no? El que la escribe, el que la envía y el que la recibe. Y bueno, es un poco pues la historia de los problemas y de todo el rollo que surge con cada personaje para conseguir pues lo que cada uno quiere, ¿no? Que uno es escribir, otro es enviar y otro es recibir esa carta. Nuestro espectáculo es para sentarse a verlo, pero sí, o sea, no vamos a sacar a un voluntario y lo vamos a volver loco. Eso no va a pasar, pero sí que vamos a necesitar cierta dosis de colaboración. La companyia ve a Mislata des de Bilbao i ja porta 10 anys de funcionament en els que, a partir d'ara, estan començant a eixir un poc més del País Basc i expandint-se tant a diferents punts d'Espanya com d'Europa. A la direcció de l'obra estava Augarchane i Chaugarra, mentre que els actors foren Diego Aymar, Miquel Picaza i Aritxa Rodríguez. Pues Malas Compañías cumple este año 10 años, estamos de cumpleaños todo el año, y es la segunda vez que venimos al MAC de Mislata, que nos gusta mucho venir, y bueno, somos una compañía vasca que poquito a poco va saliendo del País Vasco y va cada vez llegando a más festivales del Estado, de Europa, y bueno, ese es un poco... Primero hicimos una versión para teatro de sala, que era como el primer espectáculo que hacíamos para lo que es un teatro, ¿no? Para interior, y fue muy bien. Tuvimos un superestreno en el Teatro Arriaga, en nuestra ciudad, en Bilbao, que fue un lujo. Y luego adaptamos, lo hicimos un poquito más cortito, con más interacción, para poder hacerlo en la calle, que es un poco nuestro espacio natural, es donde más trabajamos. Y bueno, es el segundo año. Cada vez que lo hacemos estamos más cómodos y bueno, el espectáculo va creciendo con las actuaciones y confrontándolo con el público. Des de la companyia s'agraeix que celebren festivals com aquest, que ja han portat a la pròpia Males Companyies a realitzar un festival d'aquest tipus en el seu poble, Bilbao, intentant fer justament el que ocorre amb el MAC, que la gent isca al carrer durant el cap de setmana per a veure espectacles i disfrutar de la cultura de forma gratuïta. Nosotros lo vemos súper positivo, nos parece fundamental. Nosotros organizamos un pequeño festival, igual más humilde que este, en nuestro pueblo también, y creemos que todo lo que sea socializar la cultura y que la gente se junte en la calle y que la cultura se democratice, creo que es fundamental y es positivo y es bueno. La quinta edició del MAC de Mislata tanca amb el seu cap de setmana gran amb una gran afluència de públic i un gran èxit per part de les companyies que vingueren a la ciutat oferint els seus espectacles per a que poguera disfrutar la gent de forma gratuïta i al carrer.